juntos. Mirad con quién estamos por aquí. ¿Qué pasa, chavalada? Honda la mejor. Por fin un coche de verdad en este canal. Y además, me van a dar una vuelta ahora en algo que es cortacésped doble. Porque sí. Es BMW y lleva motor Honda. Ya estoy ahí creando haters, aunque salgas tú. No puede haber haters de esto porque va que flipa. O sea, bueno, todo esto lo tendréis en el canal de este señor, ¿vale? Que lo tendréis abajo en la descripción y por aquí arriba. Y es básicamente un E36 K20 Turbo, que ¿qué potencia está dando esto? Está dando 400 caballos. Me esperaba menos. Motor de serie. Ajá, por dentro y todo, sí, en plan, sí. Internas de serie. Internas de serie, y turbo chino. En plan, ¿y sin turbo qué potencia da? 200, de serie 200. Reprogramando y eso suelen dar 230. ¿Y está ahora fiable, aún estando...? Aguanta, bueno, lo que dure, ¿no? Aguanta un día de tandas ya, o sea que... Pues ahora, me va a dar una vuelta a este señor, que tendréis su Instagram también abajo en la descripción, que es el dueño del coche, y a ver cuánto lo flipo. Ahora cuando volvamos, que nos haga aquí Héctor un pequeño tour de lo que tienen por aquí en el taller, que seguro que os mola. Bueno, imágenes grabadas en circuito cerrado, ¿vale? ¿Dónde me agarro? Aquí. Ahora llevas etanol. Sí, siempre. Y lo bueno del etanol es
la temperatura a la que trabaja la combustión, ¿sabes? Que la reduce mucho respecto a la gasolina. Entonces eso evita el riesgo de autodetonaciones y el típico picado de biela o que doblan las bielas por autodetonación cuando no le toca y a tomar por culo el motor. Con el etanol es prácticamente imposible. Espero que te haya gustado a ti y a todos tus seguidores. Muchas gracias. Vamos, ya sabéis, ahora vais y le dais un follow a Instagram a este señor. Gracias. Y bueno, en el canal de Héctor también tenéis más vídeos de esta cosita. Y voy a ver si consigo desencajarme del bucket. Y bueno, como sé que me lo vais a pedir, así está el E36 por fuera, que la verdad que está brutal, precioso. Como mola mucho ir aquí dentro, se me ha puesto la cabeza un bombo en un momento, porque bueno, como os imaginaréis, va vaciado enterito, retumba todo, se escucha ahí hasta la bomba de gasolina soplando, bueno, soplando, funcionando, ya sabéis. Pero el coche está espectacular. O sea, de los E36 más bonitos que he visto, bueno, el más bestia, así equilibrio de coche clean y bestia, este, desde luego, está espectacular. Y bueno, pues aquí tienen más cositas, ya sabéis, le voy a decir a Héctor que nos explique. A ver, Héctor, explícanos. ¿Qué más tenéis por aquí? Enséñanos todo esto, por favor. La butaca ya lo estabas deseando, está en modo ITV, tío. Este es mi cacharrín, para los que no lo conozcáis. EG. Hace poco le monté el V18. Y bueno, ahora el uso que tiene, pues eso, para ir a circuitillos y tal. Y poco a poco vamos a dejarlo ya lo más extremo que podamos. Como os digo, ahora está para ITV, o sea, no lleva nada. Le he quitado el escape, le he quitado los colectores, le he quitado el alerón, está... Está feote. El alerón ese me molaba a mí. Sí, está ahí. El alerón está ahí. Tú me hayas aparcado. Está aparcado el alerón. Y eso, poco a poco, ahí haciéndolo. Quería darle una vuelta en Chema para que comprase uno. Pero bueno, es que tampoco había traído tapones para los oídos, así que no. No, si está el escape de serie, no suena, no corre, no hace nada. Puedes tocarlo. Y eso, pues lo típico. Puedes tocarlo, no hace nada. ¿Cómo se llama VT? Y lo típico, pues vaciado de dentro. Esto aquí en plan que han vivido 7 perros unos cuantos años. Está bien, si han salido baratos. Sí, baratísimos, para eso los compré. Son originales, o sea. Y la verdad es que tampoco es que haya mucha cosa. Todos los cilindros cambiados, reguladores de caídas y tal. Pues si tenéis todo en el canal de este señor, ya sabéis. Pues verdad, si lo queréis. Es que no quería hacer spam así tan gratuito, pero sí. Tenéis mi canal ahí abajo que podéis ver todo lo que he ido haciendo al coche y lo que está por venir, que hay muchas cosas. ¿Qué más tenemos? Mira, aquí tenemos otro Honda, que es del señor Borja, que este lleva... Bueno, vamos para allá. Motor como el mío, pero con vaya. Un turbito, el lanzapatatas aquí por el capó. Madre mía. Y este lo estamos haciendo 4x4. 4x4. De momento faltan hacer los puentes de atrás y eso. ¿Y cómo lo estáis adaptando eso? O sea, eso mola un montón. ¿De dónde cogéis las piezas? ¿De qué coche? De otros Hondas. Hay Hondas que son 4x4. Uh-huh. Y esto es lo que hablamos siempre. Aquí en España dices, hostia, no sé qué. Pero te vas a Estados Unidos y... Están llenos, güey. Cruza la esquina y hay una mierda de estas 4x4. Por eso está todo inventado. Solo que es difícil encontrar piezas en España porque no hay tantos coches de los que se cogen piezas como hay en Estados Unidos. Y lo complicado es encontrar eso y hay cosas que tienes que hacerlas a medida o mandarlas a fabricar. Pero bueno, se puede hacer. Aquí tenemos más BMWs, estos son 28, estos están casi, bueno, están todos preparados y tal, pero motor de serie. Estos son para... Bueno, también, para todos los que vayáis a preguntar, vais a tener en la descripción la dirección del taller. Ah, sí, hombre, pues vale. Si queréis que no hemos promocionado. Están en Tarragona y, bueno, pues ya tenéis, o sea, ya veis lo que viene por aquí. Si queréis hacerle algo al coche y vivís por aquí, pues ya sabéis. Cualquier consulta, en Chemábar os dejará aquí el Instagram del taller, podéis hablar por ahí y si no, bueno, por el Instagram nos apañamos, que estamos en el siglo XXIII, por lo menos. ¿Y qué más? Tenemos más por ahí, no sé. ¿Qué quieres enseñar? ¿Quieres que tu público...? Yo qué sé, pues lo más... Bueno, aquí... Eso que no lo ves todos los días. Esto es de un cliente, esto es un Volkswagen, Kugelwagen o algo así. Sí. No sé pronunciar. Esto es de un cliente que lo trajo, que estaba bastante cayéndose a cachillos. Y bueno, pues le hemos restaurado todo lo de la carrocería. Estamos ahora con el tema de frenos, que es lo que más da por culo en estos coches, estar tanto tiempo parado. Bombines, latiguillos, están todos obstruidos. Que no se ve todos los días esto. Y lo más difícil, encontrar piezas.
para esto, porque está casi todo descatalogado, claro. Aquí tenemos esto, esto es un GT4 original. GT4 original, también. Este lo compró Alex, que también estaba reventadísimo, y se restauró entero, se pintó, se viniló, pues mira, porque le apetecía a Alex vinilar. Mola, mola muchísimo. Sí, está muy guapo, tío. Se viniló y eso. Y aquí está, tenemos que hacerle cosillas, pero de momento... ¿Pintáis también esto? No, tenemos ahí un taller aquí en la misma calle que pinta baratito y bien, así que... Nada, no nos enmierdamos con eso, tío, no, que claro, tienes que poner cabina y bolos, extractores y es pasta. Aquí otro Civic, este es de mi compadre Carlos. Que aprovecho para decirle que es un maricón, a ver cuando entre el circuito ya. y más coche, ahí tenemos el E92, estos son nuestros, el E92 es nuestro. Está precioso también, ¿eh? Este es de Albert Cookie. Si quieres dejar su Instagram, es perfecto. Vale, me lo pasas y yo dejo por aquí. Y este pues se compró y nada más comprarse se preparó para ir a Nürburgring. Se pusieron unas Yellow así pepinas, se pusieron unos upper racing, se cambiaron todos los cylinder blocks del coche y se mejoró todo lo que le falla a este coche, que la verdad que son unas cuantas cosas. Y ahora está apañado. Onda la mejor. No, pero es verdad, es verdad. Los que tengáis uno de estos sabréis que pecan, sobre todo los frenos, lo que es el cylinder blocks de atrás y eso está mal. El motor, lo que te esperas, por... Vaya. Pero va bien, va bien, va bien. Eso ya, a ver. Yo me lo compraría. Me lo compraría. Este es un 850 también, que si estáis en el canal de Enchemao os gustarán estas cosillas. Sí. 850 manual, creo que estos en el mundo... Igual me voy de la castaña porque lo leí un día cuando llegó el coche, creo que hay 1000 o 3000. No hay muchos. Yo creo que hay bastantes más, ¿eh? Manual. 850. Ah, 850 manual. Hay pocos. De automáticos. Yo no sé qué hago, que todavía no he comprado ningún V algo reventado. ¿Sabes? Bueno, sí. Con lo que me gustan a mí las cosas absurdas que te iba a decir, no te las has comprado porque es un nivel de problemas, pero digo, es verdad. Es que claro, es tu perfil, o sea, de coche. ¿Qué hago que no tengo yo un V8 o un V12 todavía? Es tu perfil de coche. El problema de este coche es que para la época que. Cuando se hizo, estaba muy avanzado. Ya mucha electrónica, lleva. O sea, las centralitas y todo está doblado. Sí. Baterías. ¿Es cosa mía o estos serán los que llevaban el cableado este biodegradable también? Aquí me matas porque esto no tengo ni puta idea. Yo no soy mecánico, yo soy mecánico de mi coche. No sé qué cableado llevan. Bueno, pero... si alguien lo sabe, que lo ponga por los comentarios. Es que me suena que estos, otros BMW y algunos Mercedes también, en alguna época de estas, montaron un cableado de estos biodegradable y luego empezaban a dar un montón de problemas. ¿Eso qué significa? ¿Que el cableado se deshacía para...? Sí, algo así, o sea, que era... No lo sé, estaba hecho como con otros materiales más respetuosos con el medio ambiente y al final, pues, iba fatal. Greenpeace va a acabar. Imagino que sería algo de eso. Greenpeace va a acabar con nosotros. Y bueno, luego también, estos lo sacaron por su canal. M3-46. M46. Con volante a la derecha, como a mí me gusta. Oh, yeah. Este... ¿Ves? El motor de este... mejor, pero eso te digo, porque hemos probado los dos y después de probar este dices, guau, pasa flipar. ¿Pero qué cuál? ¿Qué? ¿El E92 dices? Sí. ¿Te mola más ese? Esto, bueno, no puedo decir en cámara, pero ahora se lo explicaré lo que hicimos. Y flipas. Flipas el coche este. A ver, yo he ido en uno de estos y va bien, pero un V8 es un V8. Sí, pero es muy, es muy, muy, muy motor onda. El V8 es, abajo es muy, y es muy lineal, ¿sabes? Y para cacharro si te esperas el... La patada. Claro. Que no digo que vaya mal, sino que te esperas algo más, ¿sabes? El problema es ese. Y aquí, pues están un poco los coches que están como parados. Sí. Parados. Este es un eje que compré yo para restaurar, modo Enchemao. Que este también le tenéis en su canal. Este es modo Enchemao, que empecé a desmontarlo un día, hacía calor y dije, se acabó el vídeo, me voy. ¿De qué me suena a mí eso? Hacía un calor y dije, tú, tomar por culo ya. Este, que a ver si lo compré en Chemao. Sí, sí, no, no digo que no, venga, a ver, espera. ¿Cuántos likes pedimos? Vamos a pedir una cifra. No sé qué likes tienes tú en los vídeos. Pues, a ver, tengo más dislikes casi, porque ya sabes que yo si este alimento video demasiado llega, hate. Si este vídeo llega a 1500 dislikes, se lo compro. No, compra. Por favor, que me fastidias el algoritmo, tío. Bueno, en el vídeo del Audi este de 300 euros, dije que si pasábamos de 5000 likes, lo preparábamos. Pues bueno, tengo que enseñaros bastantes cositas que he pillado ya para él, lo prometido es deuda. Pero, en fin, ¿cuántos pedimos aquí? Ponte, que te grabo yo, tío, vale, si sales claro. Tú hablando. Buah, esto ya... Pero es que luego se quejan, porque es que solo sacas tu cara, no sé. Bueno, qué, pero no sé, que ahora se ha acabado ya muy, mucho la mía, tío. Bueno, en el vídeo del Audi de 300 euros, que si no lo habéis visto, lo tenéis por aquí arriba, dije que si pasábamos de 5000 likes, lo preparábamos, ¿vale? O sea, bueno, lo preparábamos, hacíamos el imbécil hasta que sacase la biela por un costado. Y bueno, pues ya hemos estado cogiendo en Barcelona un montón de piezas, que os tengo que enseñar, porque lo prometido es deuda. Así que va a ser más bestia. Si queréis otro MX5 oxidado más,
Aquí es cuando van a venir los comentarios de ¿quieres dejar de comprar cosas y terminarlas? No, tío, espera. Si pasamos de 10.000 likes, se lo compramos a Héctor G. Mira. Bueno, yo, a Héctor G, a MR. Lo que quiero para que, vea. Yo quiero que vean el salseo, ¿sabes? ¿Esto enfoca o no? Enfoca, enfoca ahí. Mira, mira, mira. No enfoca automáticamente. Ah, tienes que darle aquí. Es de pobres. Oye, para que veáis que es un coche del perfil enchemado, sí, totalmente. Sí. Pero espera, que estos no son los mejores. Los mejores son todos estos de aquí. Mira, 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 mira. Es que está en la mierda, tío. Es perfecto para ti, es que. Es que pone tu nombre. Es perfecto. Y inglés, claro, no sé si lo hemos dicho. Bueno. Pues eso, si pasamos de 10.000 likes, venimos con un remolque. Ay, va, mira el imán, como el que yo tengo. Mira, te viene esta con pegatina, ya. Es más caro ahora. La pegatina me la quedo. Sí, vale, me la quedo, ¿eh? Venga, si pasamos de 10.000 likes, le compramos el MX5. ¿Y qué hacemos con esto, tío? Pues sí. Está sin esto no se puede matricular. Si quieres, te lo digo yo. Yo esto lo veo, un carro y el circuito hasta que explode. Al circuito hasta que explote de rapaz. Es que ya hay que gastar luego en remolque, en llevarlo. Tú llama, hazle seguro y dices que te ha tirado. Dándonos idea. Venga, si pasamos de 10.000 likes, se lo compramos y ¿qué podemos hacer con esto? A ver si hacemos un vídeo que se pague el coche solo luego. Comentarios aquí abajo. ¿Qué hacemos con él? El coche funciona, ¿eh? Sí. Se nos ha dicho... De el coche, pero si es que tiene matrícula de Reino Unido, no puedes meterlo ni en el seguro de flota. Ah, cierto. Claro, claro, Ramón. A ver, que podemos sacarle las matrículas al otro y luego... Bueno, eso ya no se puede decir por aquí. Dale like, que lo compre y así no lo saca aquí. Claro. No lo saca aquí. Hombre, la cámara. Ay, este mola, tío. Vale, te robo la cámara ya. Vale. Anda, haz el trabajo por mí, así ya. Este mola, tío. He contratado un cámara ya, o sea, me tengo que ganar dinero. ¿Cómo se nota el dinerito final de mes? Este lo trajimos de Japón. Dios. Y bueno, su destino... ¿De Japón? Su destino está por decidir, está por decidir. Espera, grábame, que te enseño el... Sí, el motor. Lleva un turbito pequeño. No sé si hay luz, tío, para el vídeo. Es una putada. ¡Oiga! Vaya caracola. Lleva un turbito pequeño. Lleva el SR20 DTD. Uy, con purpurina. Sí, la purpurina reluce. Esto es de un preparador japonés que se llama Yasho Factory. Y todo lo que todas sus piezas son. Sí, son de este estilo. Y bueno, el motor. Hasta la cuna, ¿eh? Sí, sí, no, esto creo que lo pintó, pero. Los copelos también son de Yasho Factory. Con suspensiones HKS, lleva la preparación con piezas buenas japonesas, de verdad. Esto es lo que la gente dice, JDM. No, esto es JDM. Sí. Tengo unas ganas de ir a Japón, tío, y grabar por allí y pillar una castaña oxida allí. Sí. No te imaginas. Pero hace falta mucho partner ya para eso. Uf, yo no sé, está muy complicado el asunto. Para traerlo... Más que nada la pasta de traerlo. Pero lo que digo, esto es un coche JDM de verdad. Lleva unas Word de estas pepinas también. Hombre, yo me acuerdo cuando monté en el S15, en el Spec R de mi colega, que también es de Japón. Bueno, si no habéis visto, si no sabéis qué coche digo, también os dejaré por aquí el vídeo. Yo creo que ya se van a acabar las tarjetas, si no los tendréis en la descripción. Vídeo. Monté en un colega que tiene un S15 Spec R de Japón y súper divertido eso, tío. O sea, está para matarse también, pero súper divertido. Es para matarte riéndote. Y del Subaru ese, ¿qué nos puedes contar? Subaru este también es de Albert. Es un VRX y fuimos a Inglaterra, se compró un chasis de STI, bueno, un STI entero funcionando y se pasó todo el sector. O sea, lleva todo el STI: los frenos, caja de cambios, todo. Porque se rompió el motor que llevaba cuando se compró. Vaya, qué raro, qué sorpresa. Y bueno, se montó ya todo lo del otro y entonces perfecto y la verdad que. Y bien. Tengo un vídeo en el canal de este coche. ¡Hala! Otro vídeo por ahí arriba. Este creo que es el único que hizo un vídeo así exclusivo. Mira, Chema, te vendría muy bien, tiene bola. Pero claro, perfecto. Te vendría, dice. A ti no, ¿no? Perfecto. En fin, que no he dicho nada porque no habré subido ningún vídeo antes ni nada, pero ¿qué hacemos aquí? ¿Por qué todo esto? Pues bueno, vine con este señor, ¿vale? Con Víctor. Hemos venido a Barcelona porque teníamos que coger un coche que hemos comprado en una subasta, que no sé si lo enseñaremos o no, en fin. Ha sido un coche que lo hemos comprado para venderlo, ya sabéis, modo compra-venta on, mi primer coche comprado en una subasta. Y ya está vendido el coche, o sea, no hemos tenido ni que anunciarlo. Lo saqué por mi Instagram y en cuanto lo vieron, pues ya salió un suscriptor. Bueno, salieron varios, pero el primero que ingresó la señal, pues fue el que se lo quedó. Y el coche la verdad que está impecable. O sea, yo tenía mucho miedo de que era el primer coche comprado en una subasta y ahí está. Pero bueno, que ya que estábamos en Barcelona, pues hemos aprovechado
Teníamos que venir a ver a... Sí, hombre, teníamos que vernos. Al vapeador. Teníamos que vernos. Ya nos conocíamos un poco, pero... Le caía mal. Sí, caía mal. Yo era como vosotros. Al principio, o sea, caes mal. Yo se lo he dicho, yo era como vosotros que entraba al vídeo. Pavo este, tío. Pero tenéis que conocer a Chema en persona y seguro a ver, que luego a mí me conocéis. Yo el problema que tengo es que me da igual todo. Sí, entonces, sí, por eso parezco borde a veces. Bueno, borde no, pero no, borde es no. Como que me da igual todo. No, que lo ve, estás como rabia. Sí. O sea, es como rabia. ¿Por qué le da igual todo y a mí no? Me cago en la puta el tío este. Pero que va, tío, es un tío de puta madre, os lo aseguro. Bueno, y... pues eso. Pero que sepáis que yo he venido a ver al gato solo. ¡Eh, os tengo que enseñar el gato! Vamos a ver el gato. Y así ya lo meto para dormir ya. Qué raro este calendario aquí. Sí. El abur, mejor. No falta un talla así. ¡Ay, mira! ¡Es que mira qué cosita! ¡Uy! ¡Ay, qué cosita! Pero no te comas el archivador. Los gatos. Tú mira, cómo tengo diestrado. Bueno, los que me conozcáis ya sabéis que yo tengo un gato que se llama Willy Wonka. Venga, vámonos. Pero mirad qué cosita, o sea, es que no es para comer. Mira cómo corre. Ah, estas son las escaleras de las stories. Claro, joder, que si le seguís en Instagram, siempre graba cuando se va con el gato, que sale el gato corriendo por aquí. Hace un spin aquí que flipa. Y el primer día ya. Y ahora pues vamos a mirar. Mira, por eso corría. Pues bueno, ya está, un poco de sobre que no resalte. Enchemao. Pues si alguno dice, gato en el taller. Yo en mi casa no tengo aire, mira el puto gato. Tiene aire acondicionado y calefacción. Sí. Vive como un rey. Y el plato de comida lleno. Que mirarle, qué cosita. Plato de comida lleno, que me he pasado un poco, pero bueno. Bueno, así se pone fuerte, hombre. Sí, sí, está poniendo. Cuando llegó era así. Y ahora es así. Y es enano, así, ¿eh? O sea, yo me lo esperaba ya más grande. No es mentira, tenía más ganas de ver al gato que de ver a Héctor. Sí, sí. O sea, es que mira qué cosita más bonita. ¡Uy! Mira qué cosita. Ahora mi pregunta es, ¿por qué le pusisteis Dino? ¡Ah! Porque lo encontrasteis en el Dino. ¡Ah! Claro. Listo, joder. Bueno, los que no le sigáis, se encontraron a ese gatito en el banco de potencia. Un día que estabais ya cerrando, ¿no? Estábamos cerrados, era un día que llovía y eso, y un compañero escuchó un gato y pues efectivamente sí, había un gato. Y lo cogimos y lo que hablamos, ¿qué haces? ¿Lo tiras fuera, que se muera? No, no. Pues lo entramos y se porta medio bien y eso, y aquí se ha quedado. Y ahora ya pues... Sí, no, ahora de puta madre. Es un cabrón, pero es buena gente. Bueno, aprovecho también aquí que ha venido Chevao y me deja de hacer promoción del taller, lo que seáis de la zona de Tarragona, esto está en Cambredó, Tortosa, para que conozcáis. Y hacemos de todo, tanto coche normal como preparaciones, ya veis que tenemos un poco de todo, clásicos. También tenemos banco de potencia, por si alguno tiene que hacer una repro, quiere subir el coche para ver la potencia que da, lo que sea. Instagrameo ahí, un directo y nos apañamos. No hay mucho más que explicar. Un taller para lo que queráis, para todo. Ah, y tengo que decir una cosa, cuando conocí a Enchemao se comió mis bordes de la pizza. Ah, sí. Eso no lo sabe mucha gente. Y porque no había. En 5 minutos, ¿sabes? ¿Sabes? Oh, hecho Enchemao, ¿te vas a comer eso? Pues sí. Pero es verdad. El Eurocrew. A ver, si es que estáis muertos de hambre, no coméis nada, hambre, macho. O sea, esta gente no come nada y luego se queda pequeña. Ha terminado, digo, te has quedado con hambre, que sí. Pero él no dice nada, él está esperando que diga, ya no puedo más para hacerte, yo sí. Yo sí. Trae para aquí que me lo pongo. Sí, sí, ese fue el momento en que me cayó bien, dije, míralo. Y se come mi pizza. Así que nada, chicos, despedimos por aquí. Creo que de momento nada más. Bueno, eso de ahí le va a gustar a Julito, eso sí. ¡Julito! ¡Julito! Bueno, Julito, tengo ganas de ver a Julito, no lo he visto nunca, tío. Me dio una vuelta con la silla. Sí, porque con su coche de momento complicado. Ya. Es lo que pasa, lo llevas a talleres que montan las cosas al revés y bueno. Sí, con pues, cabalímetro de la 4. ¿Qué va a pasar también? Mi cabalímetro está montado al revés. Ay, y muchas más cosas, en fin. Bueno, eso, que os he dicho antes, he cogido un montón de piezas para Audi estos días, os lo tengo que enseñar. He cogido también llantas para el MR2, llantas para Audi. Frenos. Yo solo digo una cosa. No, pero porque me ayuda mucho. Suscriptores me ayudan, si no, no. Qué buena gente. Si no, no da. Sí, soy muy bueno. Lleva una 4 dentro de otra 4. Sí, ahora mismo llevo la 4, que menos mal que lleva las lunas tintadas, porque si no nos habrían parado ya 5 veces. O sea, va hasta arriba de piezas de otro a 4. Según llegamos, las paradas. En fin. Eso sí, según llegamos, el otro día a Barcelona, con el A4 con la parrilla negra, toma Ronero el coche. Un control de esto de que van varios coches y según te ven de lejos te dicen ven aquí, ven acá para acá. Y bueno, o sea, pidiéndonos documentación, que si teníamos antecedentes, que si llevábamos droga, ya sabéis, pero no llevamos nada de droga.
la pinta ya. Grabamos pinzas de contrabando. Pero bueno, eso, que tengo que hacer un vídeo, que se me había olvidado lo que os estaba diciendo, es que se me va. Después haces vídeo de media hora, cabrón, ¿no? Tengo que hacer un vídeo de que el Audi vuelva a tener potencia, que si os acordáis os dije de que no tiraba eso como debería, pues me lié a cambiar sensores, caudalímetro, en fin, de todo, y tengo que hacer un vídeo explicándoos por qué no tenía potencia, y parece ser que es algo bastante común en estos motores, así que si a algunos os pasa lo mismo, pues espero que os sea útil y que os ayude. Ya haré el vídeo. Así que nada, chicos, despido por aquí, ¿vale? Ya sabéis, tendréis en la descripción todos los vídeos que hemos mencionado, redes sociales del taller, dirección del taller, redes sociales de toda esta gente, redes sociales y canal de este señor de aquí. Y nada, pues algo quieres despedir tú el vídeo. Nada, espero que os haya gustado el vídeo y esas cosillas. Y nada, dad muchos likes en Chemao que venga a llevarse el MX5S. Que no lo quiero ver. Dale, más. Dale like que venga ya. Que se lleve. Solo por eso, ya lo demás da igual. Creo que se lo lleve. Espero no llegar a 10.000, ¿eh? No sé. Es que luego. No. Todos los vídeos tienen 1.000, pero luego lo dices y es que llega, tío. O sea, yo lo que quiero es que llegue 10.000 para subir el precio, ¿sabes? O sea, ya lo has dicho. No. Ahí hay que firmar algo, ¿eh? No puedes fallar a tu público, tío. En fin, nos vemos en el próximo vídeo comprando chatarrosía. Por Barcelona. Eso.